Elena, ahí dentro no podré contactar. Podré rastrear vuestros movimientos, pero tened cuidado. ¡Llega el tren!
¡Llega el tren! ¿Cómo pueden funcionar los trenes? No había nadie en los controles.
tiempo? La mía tampoco va. Voy casi a ciegas. Es una pesadilla. Está cerrada, pero creo que podría abrirla desde dentro. Quiero echar un vistazo ahí dentro. Ayúdame a subir. Vale, pero no me dejes atrás.
Vale. Vale. Leon. Vale. Me han atacado en cuanto me he dejado caer. No bajes la guardia. Vale.
Nunca llegaremos a la catedral. ¡Espera! ¡No! ¡No la abras! ¡Dios! ¡Peter! ¡Peter, aguanta! ¡Ya voy! ¡Ah! 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 Yeah.
lograsteis. De ahí podéis volver a la calle. ¿Cómo está la situación? La cosa se ha puesto bastante fea. Parece un auténtico infierno. Recibido. Deberíais poder cruzar esa zona para ir a la catedral. Mantened el canal abierto por si os veis en algún... ¡Leon, cuidado! Veo que esto no es más que la punta de la... Espera, te sacaré. Hannigan tenía razón. Parece el infierno. No hay tiempo para deshacerse de él. Thank you.
Si nos quedamos aquí, vamos. Supongo que por aquí no vamos. Vale. Buena idea. Manteneos en interiores cuanto podáis, estaréis más seguros. Tal vez podamos recuperar el aliento. ¿Te has olvidado de que tenemos prisa? El pasado día 26 a las 23 y 27 horas. Sin embargo, la Marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición. La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización o individuo cuyo origen se desconoce. Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución, pues no conocen al responsable. Está cerrada. El submarino de la Marina desapareció el pasado día 26 a las 23 y 27 horas. Sin embargo, la Marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición. La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización o individuo cuyo origen se desconoce. Nos han informado que las autoridades deben tener precaución, pues no conocen al responsable.
Si alguien arañase una pizarra.